Artists in Little Village now have a gallery where they can show their work or see the work of artists from other communities. The Open Center for the Arts recently opened, and its inaugural exhibition, Eros, explores erotic art by women. This building, this idea of the gallery started 10 years ago. We were Expresiones Artísticas, a collective of artists. And Omar Magaña, the owner of this building, always had that vision of building a space for the artists in the community. Because everything was in Pilsen, and so there's a lot of artists living in, here in Little Village. And we were trying to find a name, and we came out with Open, because we want to be open to everybody. All expressions, all styles of techniques, all kinds of inspirations. The Eros exhibition was organized by the group Pintoras Mexicanas, a collective of about 300 Mexican women painters from throughout the world. They connect through social media. 50 members are participating in this show. Queremos un poquito desmitificar lo que está alrededor de todos estos temas tabús y verlos expresar que no hay nada de malo. La sexualidad en la mujer, el erotismo en la mujer es algo natural, es algo normal y es algo sano. Entonces, qué mejor que quitar ese velo. El arte erótico nos permite explorar ciertas partes de la vida de que normalmente no se habla mucho en la vida cotidiana. Son partes que, siendo cotidianas, no es algo de que se maneja normalmente dentro de una conversación regular con los vecinos, con X, ¿no? Son como que espacios privados que uno puede compartir. Y sirve para transmitir muchas cosas. En esta exhibición tenemos enfoques muy, muy distintos de lo que es el arte erótico, de lo que es en sí el erotismo para la mujer. Hay muchas compañeras que decidieron pintar a una mujer. Otras una pareja. Otra una pareja del mismo sexo. O algunas personas se enfocaron en una parte en específico del cuerpo de una mujer. Es muy variado, o sea, el erotismo, cómo se maneja, cómo se plantea y cómo se proyecta, las posibilidades son infinitas. A mí me gustaría que la gente que viene a visitar la muestra se vaya con esa idea de que el erotismo en la mujer no es algo que debe de estar ya reprimido, que debe de ser algo de que se tiene que tener más apertura para hablar.